Aquesta sentència només té una interpretació, que és política. No té una altra, no és jurídica, és política des del primer moment. No sols la sentència, tot el procés. El Tribunal Supremo ha tomado la ley por su mano porque si quería cambiar la sentencia tenía que haber vuelto otra vez a escuchar a los encausados y a partir de ahí, una vez ellos hubieran defendido, decidir una sentencia u otra, pero él ha tomado una decisión sin escucharlos. Pienso que las personas que justifican un poco la condena es por el desconocimiento, porque no saben que a estas ocho personas solamente los acusan de eso, de levantar las manos y de gritar consignas contra los políticos, no los representan, y consignas similares, propias de la manifestación. Que ellos no han hecho ningún hecho violento. Esto tiene que quedar muy claro. Esto parece, en vez de justicia, parece injusticia. Yo, para mí, que lo que le hicieron una encerrona. Claro, es que no cuadra. Es que yo creo que la gente que ni siquiera está dentro de este movimiento no lo puede entender. Tiene que pensar que hay algo detrás. Claro, que hay algo más. Que hay alguna cosa más que no le estamos contando, que no le estamos explicando, que como son nuestros familiares estamos escondiendo, sí. Y que hay alguna cosa más oculta detrás. Y puedes leerla. No puedes ir con la sentencia a todos sitios y enseñárselo a la gente. La gente fuera, ¿qué pasa? Va a preguntar. Porque los medios de comunicación no lo explican bien. No ho expliquen bé. Ho fan entendre com si fossin ells els culpables. És la pena. I ahir vam fer una concentració i ens van demanar a diverses televisions que fessin declaracions i bueno, al final es va llegir el comunicat i no surt. O sigui que els mitjans sí que han vingut i de fet insisteixen, quan venen, insisteixen en que diguem coses, no? Però després suposo que bueno, això ha de passar un filtre. No, y es veo que no es... Que no damos, somos que no demasiado gordos y no cabemos por el... Cuando salieron ellos con las manos arriba, madre, cada día a las 24 horas. Y ahora que salimos nosotros para defenderlo, yo no lo he visto. Yo recuerdo a mi filla que nos va anar dient, o sigui, de una manera que poguéssim anar sí, gestionant-ho. Vull dir, no... Ens anava informant. Ara passa això, clar. El que ella duria a patir, ja no el que pateix ara, no? Perquè nosaltres, a veure com ho entomàvem, que no estiguéssim afectats, com ho gestionàvem, com ho gestionàvem a la gent gran, els avis i àvies corresponents, això per ella va ser un estrès afegit. Te encuentras muy solo, ¿no? Como padres, te recibes la sentencia y no tienes nada más, no tienes nada más, tienes la familia, pero yo pensé que era muy, pues sería positivo pues encontrar a las familiares de los encausados, porque todos teníamos el mismo problema. Yo tenía noticias per la meva filla que la Conxa volia fer un grup de familiars. Jo no vaig poder en un primer moment. Jo no vaig poder perquè jo em pensava que el que jo veia a la tele que havia passat no donava peu a que estigués un judici pel mig. La verdad que no es la primera vez que te pilla esto de nuevo. Y bueno, pues aquí estamos, para lo que haga falta, ya está. Experiencia ninguna en estos casos. No som, pel que conec, no som famílies que estiguem compromeses d'abans, políticament. El hecho de que haya pasado esto a mi hermano, lo que ha hecho es hacer más conciencia a muchísima más gente. Eso mismo. O sea, ha sido lo opuesto a lo que ellos pretenden. Sí. Ellos que pretendían que iban a meter a un familiar en la cárcel y nosotros nos íbamos a callar, nos íbamos a asustar y entonces no iba a pasar absolutamente nada. Y ya tenían a más gente en represión, poníamoslo de alguna manera, ¿no? Pues yo creo que se equivocan. Creo que en mi caso han conseguido todo lo contrario. Han hecho que yo me pueda movilizar, que pueda hablar con mucha gente con la que a lo mejor no había podido hablar de estos temas. Te hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo que puedes acabar haciendo tú? ¿Qué es lo que tenías que haber hecho antes? ¿Qué és el que vas a fer a partir d'ara? El que es podria demanar des d'aquí, si es pot, és molta col·laboració i demanar a tothom que col·labori. Demanem, sisplau, que el dia 19 es presenten aquí a les 12 del migdia. Encara ara, més que mai, estem orgulloses i orgullosos dels nostres fills, filles i germans i germanes.
I això m'imagino que no és el que s'esperen. Vull dir, són conseqüents amb el que diem.